que como trabaja el siervo. Porque el hijo sabe que el dueño es su papá. Un día, ese amor por el Señor nos va a hacer descubrir que Puerto Rico es nuestro. Cuando nosotros podamos descubrir que Puerto Rico es nuestro, nadie nos va a tener que decir que no tiremos basura. Nadie. Eso es por revelación. No va a haber que poner un letrero que diga $1,000 la multa. No hace falta eso. Pero había que ponerlo para que la gente quizás se intimidara o en lo que dejan de ser puerco. Déjeme explicarlo así. En lo que dejan de ser puerco, pues ese letrero les ayudó. Yo estoy hablando teología pura. Lo único que no estoy extrayendo de la Biblia y no te estoy hablando del efecto de la ley que revela lo que hace el pecado y lo que es el pecado, que es el letrerito ese de no tire basura. Ese es el letrerito que nosotros en la Biblia conocemos como la ley. Porque antes del letrero, como quiera, era malo tirar la basura. Lo que hace la ley es que expone el pecado. Antes de la ley se pecaba, pero no se inculpaba. Esto es teología pura, que no es lo que voy a predicar hoy. Hoy yo voy a predicar que tú no debes sentirte mal cuando yo te diga, por ejemplo, no te vi en el retiro. Pero vas a aprender otras cosas o vas a redescubrir, que yo no creo que pueda enseñarte algo, sino que redescubra cuán valioso fue el sacrificio de Jesucristo. Si no lo quieres ver como un sacrificio, véalo como la muestra de amor de Jesucristo. La muestra de amor de Jesucristo. Vaya conmigo al libro del profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1 en adelante. Si, ¿quién está en la compu hoy? Súbete un poquito más. Ahí la Dios te bendiga. Los que están por internet, que pueden estar aquí hoy, los extraño, ¿sabes? Los extraño. Cuando yo falto, ¿quién me extraña? Si me estuvo más flojo. No vengo, el domingo que viene no vengo. Mire, para donde yo voy el domingo que viene, me extrañan tanto que me van a pagar para que esté allá. Eso es algo tremendo. O sea que yo voy a divertirme tanto cuando voy a hacer música o lo que sea. Y encima de eso le cobro a la gente por verme divertirme. Qué cruel soy, ¿verdad que soy cruel? Y contigo lo hago de gratis. Ok, entre. Pastora. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová para predicar buenas nuevas a los abatidos. Cuando usted lee esto en el libro del evangelista Lucas o del médico Lucas que escribió un evangelio, dice Jesús, leyendo la palabra, me ungió para darle buenas nuevas a los pobres. Hay una buena nueva que se le puede dar a los pobres. Que Dios no te quiere pobre. Dios no te quiere pobre. Lo que Dios, tampoco te quiere afrentado con los chavos. No, Dios no lo quiere. Pero Dios no te quiere pobre. La buena noticia es que no solamente Él hace que aparezca. Él tiene para darle a sus hijos. Bien. Eso es algo maravilloso y es una buena noticia. Por eso, como dicen algunas hijas mías, el pastor Pucci, yo siempre te voy a empujar a más. ¿Ah? Te voy a empujar a más. ¿Me beneficio yo en algo? Sí, en el guille que me da. Cuando tú logras algo, da un guille fuera de liga. Cuando tú tienes éxito, cuando tú alcanzas... Cuando vienen los nenes aquí, el cuadro de honor. Todas esas medallas son mías. Todas son mías. De hecho, yo me las pongo todas.
Y después, para que ellos se crean que son de ella, se los devuelvo. Llévatela tú, guárdamela en tu casa, porque yo con tanta medalla en casa, ¿qué voy a hacer? Se los devuelvo. Pero el que está ungido, diga conmigo, estoy ungido. Los que hemos recibido al Señor, ahí andamos. Pues tenemos buenas noticias para los pobres. Buenas noticias para los pobres. Entonces, todos quisieran tener una mejor condición social, económica. El primero que quiere eso es el Señor. ¿Eh? Es el Señor. Anyway, voy a ir más rapidito para tocar el punto. Esta unción te sirve para todo esto. Para predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón. A mí me fascina hacer eso, me fascina. A publicar libertad a los cautivos. Me fascina dar esa noticia. Hoy tengo esa noticia por la unción que me ha dado el Señor. Yo espero que esta unción te sirva y tú la uses y te agrades de ella. Y a los presos, abertura de la cárcel. Eso, todos estos significados que son espirituales tienen manifestaciones naturales. ¿Está bien? Ayúdame, Yaira. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. Y para eso yo necesito una unción especial tremenda, porque eso sí que el martes Rafael Hernández me va a acompañar a la funeraria, que vamos a tener voy a consolar a los enlutados de nuestro hermano Bernie Pérez, que nos ayudó tanto en el ministerio, en mi casa, en mi vida. Ese va a ser un día que yo necesito una unción sobrenatural. Necesito una unción sobrenatural. Para consolar a los enlutados, necesito una gracia especial. De hecho, aquí, usted tiene prohibido morirse. Dile que está a tu lado, tienes prohibido morirte. ¿Está bien? ¿Ok? Esto no es una profecía ni nada de eso. Cuando digo eso es porque no quiero ver tu muerte. Si yo digo que no quiero ver tu muerte, estoy diciendo que me voy a morir primero. Y eso es un poquito de egoísmo, porque yo no me quiero sufrir tu muerte. ¿Está bien? Pero yo voy a morir de viejo. Yo voy a morir de viejo. Eso lo sé yo. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Diga conmigo, este es mi año. Y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Cuántos aman al Dios de la venganza? Ame al Dios de la venganza. Dios va a vengar tu dolor. Dios va a vengar tu estrechez. Dios va a vengar tu enfermedad. Dios va a vengarse del descarrío de tus hijos. Dios va a tomar venganza. Al próximo más. Estoy leyendo así porque, al contrario de Wilkin, yo soy humilde. Y, o sea, cuando digo esto es que Wilkin, como pudieron ver, no se quiso poner los espejuelos para leer. No se los quiso poner, o no veía, o no los quiso poner. Anyway. A ordenar a los afligidos de las parcelas Hill Brothers que se les dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Mira, hermano, ponte el manto de alegría, ponte ese manto de alegría y quítate esa ropa de depresivo. Quítate ese aliento de muerto, ponte perfume. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Next. Estoy en el inglés, man. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán. Si usted levantara la mano, yo me sentiría más feliz, porque como que me estaría diciendo que usted está recibiendo esto. Porque esto es contigo, esto es contigo. Restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Eso se acabó. Next. Extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores.
y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Yo quiero que tú marcaras eso en alguna parte en tu corazón, sacerdote de Jehová. Y ahorita te voy a explicar dónde yo quiero que tú implementes tu sacerdocio específicamente. Ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis de las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublime. Y aquí está la parte tremenda. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra. Diga conmigo, doble honra. Y tendrán perpetuo gozo. Den un aplauso al Señor, porque eso es para mí y es para ti. Eso es para mí y es para ti. Y antes de ir volando en lo que voy, cuando dice que nosotros somos sacerdotes, es que yo quiero que tú veas una manera que nosotros vamos a manejar con el pecado en la iglesia. Voy a buscar varios voluntarios, no baje la cabeza, porque voy a ir donde los que bajen la cabeza. Qué duro, ¿ah? ¿Eh? Ya a ti no te puedo usar, pastora, porque... Venga acá, pastora, vamos a hablar a la pastora. Vamos a suponer que Isi es la pastora de la iglesia. Vamos a suponer que Isi abre con... De que te trate con misericordia, me estás diciendo. No, pues quédate aquí, voy a buscar otro pastor antes que tú, ¿está bien? Busco otro pastor. Vamos a suponer que... Ani va a ser la pastora de la iglesia. Ani, ven. Me encanta eso. Mira, me encanta eso. Tú sabes que Jesús le dice a un ciego, vete y lávate al estanque. Y el tipo fue a lavarse, ¿tú me entiendes? Sin fe, pero él salió viendo. Tú vas a salir viendo. En nombre de Jesús. Ok. Ah, mira, Wanda era buena también para ser pastora aquí. Wanda, ven acá, que tú vas a ser pastora aquí también. Wow, tengo que ser rápido con esto porque... ¿Y cómo vamos a bregar con el pecado en esta iglesia? Entonces, José, que es el bongocero de la iglesia. No, quédate, José. Ya te tengo que poner el ejemplo. Ay, Dios mío. José, el bongocero de la iglesia. Pero se está robando las piezas en el taller donde trabaja. ¿Qué vamos a hacer con él? Ay, ay, ay. Hay que denunciarlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Eh? Pastora, va por ahí la Isia. Pastora, Ricky. Tú amas muchísimo a Ricky. Ricky, tú sabes cómo aquí Ricky juega todas las bases, de Ujiel, de todo eso. Pero está tirándole guiñá a las clientes del taller. ¿Qué hacemos con eso? Primeramente... Ah, no. Siéntate. Nada, porque sabes. Sí, porque sabes. Sabe. Así no es. Así no lo han hecho nunca. Como ella iba a decir, así no se ha hecho. Por eso es que estamos haciendo este ejercicio. Mis amores, gracias. Por eso es que estamos haciendo este ejercicio, porque aquí tú eres un sacerdote. Pero yo quiero que tú seas un sacerdote como el libro dice que tú debes ser un sacerdote. No como la religión o los religiosos nos han enseñado a ser. Aquí no vamos a hacerlo así. Aquí lo vamos a hacer como la Biblia dice que lo vamos a hacer. ¿Ves? Nos hemos equivocado. Lo hemos hecho mal. Y vamos a corregir eso. Y eso nos va a llevar a ser criticado. Que se fastidie la crítica. Voy a servir al Señor como Él quiere que le sirva. No voy a complacer a la gente. Voy a complacer al Señor. Complacer al Señor. Wilkie, ven que tú vas a ser pastor aquí, ven acá.
¿Qué vamos a hacer con Latimer? Que deja ver qué digo, tú sabes qué eres. Deja ver qué digo que no sea verdad. Es que Latimer, tú lo sabes, tú lo ves aquí, pero está hablándole sucio a la esposa en la casa. Que llamarlo para hablar con él. Sí. Yo le invitaría a un café y entramos en la conversación. Pero el ministerio y eso que hacemos. Ah, no, no, que se tome unas vacaciones. Gracias, Willy. Lo que pasa es que hemos sido criados así. Hemos sido criados así. Si yo no me quiero meter ahí ahora porque yo lo que quiero predicar es tan bello. Yo hoy quiero predicar. Bueno, hoy yo espero que todos aquí salgan sin vergüenza. No dije que serás un sinvergüenza cuando salgas de aquí. Está bien, es diferente. Es que en lugar de la deshonra tengas doble honra. De eso se trata. ¿Qué hace el sacerdote? ¿Qué hace el sacerdote cuando le llevan a un leproso? Alguien que me diga. Está en el libro de Levítico. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote? ¿Lo ves? ¿Perdón? ¿Perdón? Le daba tiempo para ver la mancha de lepra. Para ver si terminaba en lepra o no era lepra. O sea, nosotros no nos vamos a apresurar. No nos vamos a apresurar con darle vacaciones a la gente. Esto es para que no te extrañe. No te extrañe. Porque a veces nosotros somos blanditos con uno, pues no seríamos tan duros, tan blanditos con otro. Por ejemplo, para poner dos hijas mías que amo mucho, las mismas que estaban aquí, Annie y Wanda. Si, ¿qué haríamos con Annie si se roba parte de las ofrendas? ¿Y qué haríamos si lo hiciera Wanda? Estoy diciendo una cosa que aquí no va a pasar. No ha pasado ni pasará. Son mis hijas, ¿sabes? Lo que estoy diciendo es que a veces, nosotros quisiéramos ser más fuertes con unos que con otros, porque unos son más chéveres que otros, aunque cometieron la misma falta. ¿Estoy hablando español? ¿Se me está entendiendo? Tú sabes. Porque un día el tecato es tu hijo. El que entra. Un día el que tiene tendencias homosexuales es tu nieto o es tu hijo. Entonces se te tiene que quitar esa cosa de decir, mira, ay, mira si es Patito. Yo no sé si es para Tito o para Ramón. Lo que sé es que vamos a tener en esta iglesia un manto de misericordia. Un manto de misericordia. Si a alguien eso le parece que le vamos a pasar la mano al pecado, mire, la iglesia de la profecía está en la esquina y la iglesia católica está en la otra esquina. Y detrás está la misión Buen. Usted, si no soporta ese amor, pues no se preocupe, lo vamos a entender. Pero nosotros vamos a manejarnos de esa manera. De esa manera. Alguien que me googlee el significado de la palabra vergüenza. Google. Linda siempre lo hace. Linda siempre, predicarle a Linda es difícil, porque ella está googleando lo que uno dice. Deshonra, primero. La palabra deshonra significa... Me estoy copiando a la pastora ahora predicando. Busqué el significado de la palabra deshonra. Y la palabra deshonra significa vergüenza producida por una falta o situación. Oígalo bien.
vergüenza producida por una falta o situación que destroza el honor ante la propia conciencia y ante los demás. ¿Pero qué significa vergüenza? Sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida o por una humillación o insultos recibidos. Sensación dolorosa provocada por la conciencia de culpa. Voy a hacer un paréntesis, pero del domingo en adelante, ¿verdad que debemos abrirle el nursery a los niños? No es por los niños, déjenme decir algo. Paola, vente para acá. Es por Paola. ¿Ves? Entonces los niños a veces, no, ¿ves? Mira, el padre se tiene que mover y... No es por ellos. Los niños nunca molestarán aquí. Ni los adultos tampoco. Lo que sucede es que tenemos facilidades para ellos. Y les puse aire acondicionado. Ah, les puse aire acondicionado. Yo puse aquello bien chulo. Con Rafi, con un televisor. Ahí. Entonces, encima de eso, la gente que está en el nursery son gente que aman a los niños. Y así tú te coges tu culto relax, tranquilo. Quizás no pueda terminar este mensaje hoy completo, pero voy a ponerte algo en tu corazón. Y este es un mensaje que no se debe perder nadie. Porque aquí todos ustedes, todos, sufren de vergüenza. Todos la sufren. Todo. Tú no te atreverías a caminar hacia Dios y mirarlo cara a cara. Sentirías vergüenza, más que respeto. Cuando redescubras su amor, tú no vas a dejar de respetarlo, pero no le tendrá desconfianza. ¿Eh? Yo testifiqué en el retiro. Yo quiero hablar de eso, de cómo vamos a matar la vergüenza. Yo testificaba en el retiro esto yo lo conté únicamente ahí, esto yo no se lo había dicho a nadie. Que mi papá era militar. Él sirvió en la guerra de Corea. Todas las guerras son crueles. Siempre que quien se perjudica son la gente que se queda. Siempre son los peores perjudicados. El pueblo, anyway, son un negocio. Bueno, mi papá murió de 48 años. Yo tengo 59. Mi papá murió de 48. Yo soy mayor que mi papá, ahora mismo. Y mi papá fue un hombre... que lo afectó tanto. O sea, a ese hombre, a los 44 o 45 años, lo pensionaron. Imagínate si él no estaba bien, que casi lo meten preso porque casi rompe la oficina cuando le confirmaron que estaba pensionado. Él no quería eso. Quería seguir trabajando. Imagínate, tenía que estar mal. Que aquí la gente se hace el enfermo para que lo pensionen. Pues ese hombre, en casa de mi mamá, que hay un segundo piso, pues hay una parte que es así, pero hay un hueco así como este que está aquí. Y en ese hueco mi papá tenía un arsenal. Armas de guerra. Que yo vivía con un pánico en mi casa. Un pánico, mi papá. Yo vi a mi papá echarle gasolina a mi hermana por encima. Estos ojos lo vieron. Yo vi a mi papá golpear a mi hermano. Yo vi a mi papá dispararle a un vecino con un rifle, un vecino que nunca volvió a la casa. Yo vi a mi papá, una vez el vecino de al lado tenía un hijo más o menos de mi edad, y nada, en cosas de muchachos nos dimos unos puños y yo lo golpeé. Pues, pero eso fue un chivo, tú sabes, yo de las pocas que gané,
Esa fue una, ¿tú me entiendes? Pues lo golpeé. Y el papá de mi amigo me ofreció una oferta. Me dijo, si yo fuera tu pai, yo te rompía la cara con una oferta. Entonces yo cometí el error de decírselo a mi papá. Estos ojos vieron a mi papá brillar un machete en la brea, brincar la verja y gritarle al vecino que, por supuesto, no abrió la puerta, gloria a Dios. Pues, haciéndote esta historia, un día, mi papá está... Yo vi todos los días. O sea, no hubo un día que yo no viera a mi papá con un trago en la mano, incluyendo Viernes Santo. Con un cigarrillo prendí el otro. Anyway, ese era ese individuo. O sea, bastante bien ando. ¿Está bien? Pero yo soy nueva criatura. Ve que lo de las generaciones fue hasta ahí. Un día mi papá está en el balcón de la casa jugando domino con mi hermano. Esos días raros, de verdad, que hay alegría en casa. Está jugando domino. Y mi papá, cuando lo pensionaron, puso un negocito, porque la verja de la casa quedaba, colindaba con la escuela. Y él puso un negocito ahí. Se llamaba Super Candy Store. Y mientras ellos están jugando aquí, pues yo voy para el negocito, para la tiendita que le decíamos nosotros. Yo fui a robarme unos dulces. Pero en una de las tablillas había menudo, habían pesetas y bellones. Y yo cogí mi suéter y eché menudo ahí. Cuando voy saliendo, yo veo que él se está parando. Va a venir para acá. Y yo avancé y corrí. Y en un balde donde antes se enjuagaba la ropa. ¿Estás en la escena o no estás en la escena? Ahí mismo, pa, tiré eso ahí. Y seguí para allá y ahí mismo mi papá dijo, oye, ¿y ese ruido qué fue? Y yo le dije, no, unos chinos que eché allí en el balde, unos chinos, unos bolines, que los eché allí. Y él fue, porque él fue a prepararse un trago. Andaba todo el tiempo en eso. Cuando viró, vio el balde. No habían chinos, habían chavos. Y fue al balcón y me dijo, métete al cuarto que voy a hablar contigo ahora. Y fue a llevar su trago. Yo estaba en el cuarto y yo dije, este me va a matar. Me va a matar. Me dijo, yo soy tu papá. Cuando tú necesites algo, tú me lo pides. Nunca toques lo que no es tuyo. ¿Está bien? No salgas del cuarto. Yo lloré allá adentro, creyendo que me iba a matar en cualquier momento. Pero hasta el día de hoy, nunca ha entrado a estos bolsillos algo que no me pertenece. Nunca. Nunca, nunca, y no me dieron una pela. Me mostró su amor de padre. ¿Ve? Y ese tema no se tocó nunca. Él no se lo dijo a mis hermanos porque nunca me dijeron, oye. ¿Qué le da al hombre una conciencia de culpa? La ley. El pecado. Porque hace falta ley para estar consciente del pecado, que es lo que te he estado explicando. La primera muestra de culpa. Vaya conmigo a Génesis 3:9. Voy rapidito ahora. Génesis 3:9. Cuando Adán pecó, Dios le preguntó. Adán pecó y Dios le preguntó. Dice, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esto, mire, usted lo ha vivido en carne propia. Por ejemplo, Alecito, el de casa, el de Isia y mío, no Alecito, el pequeño. Está practicando en el cuarto y está haciendo un alboroto tremendo.
Y yo le grito de afuera: Alex, ¿tú estás tocando batería? No. Está jugando tenis con Rosselló. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, Dios le hace esta pregunta a Adán, pero él sabe. Pero también sabe que hay algo que hay que sanar. Dios Padre, acuérdate que Dios es Padre todo el tiempo. Dios ha sido Padre todo el tiempo. ¿Dónde estás tú? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Tuve miedo. Entonces, yo he usado 20 veces este versículo para hablar del miedo, de todo lo que hace el miedo, cómo te paraliza el miedo, cómo te afecta el miedo. Terminamos gritando fuera, echando fuera el temor, porque el temor trae en sí castigo. Hemos hablado del castigo, del temor, todo eso. Pero la raíz del miedo es que él se descubrió que estaba desnudo, y la desnudez causa vergüenza. O sea, lo que causó el miedo en Adán fue la vergüenza. Y la vergüenza, venía hablando con la pastora porque no está en mis notas, pero te las quiero dar a ti. La vergüenza te esteriliza. Y fue lo que Raquel le pidió a Dios: quítame esta vergüenza, no he podido parir. No, no lo dice así, es mi parafraseo. La vergüenza la tenía estéril. Y usted podrá decir: no, la esterilidad le causaba vergüenza. La vergüenza te paraliza, la vergüenza te causa miedo. La vergüenza. Mire, yo estoy practicando con esta gente de la obra. Sí, yo digo unas clases de disparate en inglés. Pero ¿sabe qué? Y no puedo decir la palabra que estoy pensando porque es mala. Porque yo las únicas que me sé en inglés son las malas. No me haga hablar inglés. Anyway, pero ¿sabe qué? Yo no siento vergüenza. Y cuando estamos haciendo los pasos, eso. Ofelia, yo te amo, tú eres mi héroe. Tú eres mi héroe. Porque yo te veo tan feliz ahí. Y yo estoy así, feliz también. Y todo el mundo da la vuelta ponderada y yo sigo sonriendo. Es como cuando alguien va a cotizarme un trabajo que me quiere cobrar 4 veces lo que vale el trabajo. ¿Tú sabes qué es lo que yo pienso? El tipo tiene fe o tiene una revelación de que yo soy millonario. El que necesito saberlo soy yo. Pero por vergüenza, digo, mira, no, yo no voy a poder hacer esto. ¿Por qué? No, lo voy a hacer. Y el director me abraza y me dice: ¿cómo te sientes? Y yo le digo: la voy a partir. Así es que me siento. La voy a partir. ¿Ya? Porque yo sé que la vergüenza te quita tu potencial. La vergüenza te ha paralizado. La vergüenza. Ellos no comieron del árbol malo, ellos no comieron del pecado. Ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, que es que prototipo de la ley. Por nuestra falta, nosotros sentimos vergüenza. Pero usted debió sentir vergüenza por su falta hasta que se la perdonaron. Y no volverlo a hacer. Eso es algo que nos pasa todos los días. Pero hay una promesa: doble honra, doble gozo. Doble honra, doble gozo. Hay para ti doble honra, doble gozo, doble honra, doble gozo. ¡Qué maravilloso! Jesús. Damos gloria por Jesús. Apareció Jesús. Mire, Jesús no podía morir. Jesús no podía morir. Jesús no podía morir. No podía morir porque no estaba el gen del pecado en él. Lo que mata es el pecado. Cuando comas de ese árbol va a morir. Adán no iba a morir. Adán no sudaba. En el huerto no se suda. Los sacerdotes, ¿cuántos son sacerdotes aquí? No, todo el mundo tiene que decir amén. ¿Cuántos son sacerdotes aquí? Eso es. Los sacerdotes usan calzoncillos de lana para no sudar. Yo no me voy a meter ahí hoy. Lo que quiero que tú sepas es que aparece Jesús, el que no podía morir,
Por eso él dijo, yo tengo que poner mi vida. ¿Pero por quién tenía que poner mi vida? Por los que tenían que morir. ¿Quiénes tenían que morir? ¿Los pecadores? Yo, el primero, como decía Pablo. Yo, el primero de todos. Pero entonces aparece Jesús. Y tuvo que entregar su vida. ¿Para qué? Para sustituirnos. Y quiero leer de esto que usted se lo sabe. Vaya rapidito, Mateo 27. Tengo 15 minutos más. Anyway, ayúdame, Yaira, ahí pásame los versículos. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado, qué pantalones, atado, lo llevan atado a Jesús. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, lea con atención, viendo que era condenado Jesús, devolvió arrepentido. ¿Se arrepintió Judas o no? Eso es lo que dice la Biblia, esto no estoy diciendo yo. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. ¿Eso será una confesión? ¿Será eso una confesión? Pero el que se arrepiente y confiesa no alcanza misericordia. Sí, pero tienes que recibirla. Tienes que recibirla. A Judas lo mató la vergüenza. Ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Parece decir, brother. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarla en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Mejor vamos a comprar una guagua para la iglesia. Después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, el que entienda que me siga, para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta hoy, campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron 30 piezas de plata precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Y le dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de fiesta, esto es otra cosa, se acostumbraba por el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso, llamado Barabás, el hijo del padre. No voy a entrar ahí ahora, solo dándote unas pinceladas. Reunidos pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás, el hijo del padre, o al hijo de Dios? Sigue. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Pero esto es tipo y sombra de esos dos animales. Aquí hay algo bello. Son dos animales que los sacerdotes tenían que presentar para el sacrificio. El sacerdote tenía que presentar dos animales para el sacrificio. Uno lo soltaban al desierto, que es lo que nosotros le decimos el chivo expiatorio, y es que es así, iba a expiar el pecado,
y el otro que era sacrificado. Soltaron a Barrabás, sacrificaron a Jesús. El sacerdote, los sacerdotes, que está, lo que están haciendo aquí los sacerdotes, es algo santo. Es algo santo. Es algo santo. Parece que los sacerdotes están, pero es que a ellos es a quien le toca hacer esto. O sea, tú vas a encontrar situaciones en tu vida que van a hacer que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Es así. Voy a seguir con esto. Porque hoy ha padecido mucho, le dice la esposa, espérate, estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos, persuadiendo a la multitud, ¿cuántos eran la multitud? Dile que está a tu lado, un montón. Que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, ¿todos son cuántos? Sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo a Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros. Mira qué profecía que se cumplió. Y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Next. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. O sea, aquí podían haber entre 500 y 1000 hombres. Desnudándole, aquí comenzó la cosa. ¿Cuál fue la primera causa de la vergüenza? Porque la crucifixión era la vergüenza más grande que se le hacía a ellos para que escarmentara a la gente. Desnudándole, le echaron un manto por encima de escarlata, porque lo estaban disfrazando de rey. Como lo estaban disfrazando, sobre su cabeza pusieron una corona tejida de espinas, pero no eran espinitas, eran espinas. Aprovechese de los beneficios de la corona de espina. Cuando esos pensamientos vienen a fastidiarte, acuérdate que sobre su cabeza pusieron una corona de espina para que esos pensamientos no vinieran a estacionarse en tu cabeza. ¿Qué le ponen a las palomas? Para que no se paren las palomas. ¿Qué le ponen? Le ponen puya. Pues Jesús se las puso para que las palomas no se te paren en la cabeza. Y una caña en su mano derecha, que era un palo de bambúa, una bambúa. Estoy tentado a decir no una campana como Wilkin con Huracán Castillo, pero está bien. Una bambúa. En cada la rodilla delante de él le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Ahora, los policías que están aquí que nunca han visto esto, en unos países pues se comete brutalidad policíaca. Entonces están en el cuartel y tienen un tipo. Y todos los policías pasan, prágata. Eso es lo que estaban haciendo con Jesús. Con ese palo, cada rato pasaba uno, bángano, un bambuazo por la cabeza. Y el vacilón que le tenían, dame el próximo. Ah, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, le llevaron para crucificarle. No lo leí, parece que lo brinqué, que lo escupían.
Qué clase de vacilón, ¿verdad? Yo creo que allí fue una barbarie lo que hacían allí con él. Creo que sí. ¿Sabe qué estaban haciéndolo? ¿Sabe qué permitió Jesús? ¿Sabe qué quiso hacer Jesús para sustituirme? Sufrió la vergüenza. Sufrió la vergüenza. Sufrió la vergüenza. Sufrió la vergüenza. Mira lo que dice el Salmo 69:19. Voy más rápido. Wow, no me va a dar tiempo de todas maneras. Mira. Le voy a dar este mensaje a usted completo, porque esto es una bendición. Voy a llegar tarde al ensayo. Tú sabes mi afrenta, Salmo 69:19. Ayúdame, Yaira. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. ¿Quién sabe tu afrenta, tu confusión y tu oprobio? Dios. Pero qué tres detalles. Delante de ti están todos mis adversarios. En la Biblia, como te mencionaba ahorita, hay muchos casos de vergüenza. Y cómo la vergüenza detiene el caminar. El pecado te avergüenza. David se avergonzaba de su pecado y le decía al Señor, lávame. Lávame más y más. Y no había lavadora, eso era sobre una piedra. Límpiame. Delante de ti está mi pecado todo el tiempo. Claro que sentía vergüenza, pero él dice, pero cuando confesé mi pecado, respiré. Mientras callé, se me envejecieron los huesos. Es lo que hace la vergüenza que causa el pecado. Pero eso tiene salida, eso tiene solución. Eso tiene solución. Ahora, hay un hombre en la Biblia, quiero usarle este ejemplo, porque su nombre significa el que esparce vergüenza. El que esparce vergüenza. Eso es lo que significa Mefiboset. Mefiboset. Mefi de palabra, boset de vergüenza. Vaya segunda de Samuel. Capítulo 9, versículo 1. Tengo que leerlo completo porque yo sé que usted sabe esta historia, pero quizás tengo a alguien en el internet que no ha leído o no ha escuchado esta historia. Quiero que la escuche. Ayúdame, Yaira. Y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? David y Jonatán se amaron. O sea, eran amigos. Mire. La gente burlona dice 20 cosas. Yo tenía un libro que del apóstol Pablo, pero era un libro, bueno, era un libro que Pablo era homosexual. Imagínate qué sucio era ese libro. Yo tenía 20 libros raros. Cristo murió de viejo. Bueno, te puedo decir libros, o sea, cierto, pastora. Cuando vine a Cristo, me deshice toda esa basura. Pues hay gente que puede decir que David y Jonatán tenían una, bueno, hay gente, no me voy a meter ahí, que David y Jonatán tenían una relación de amor. Mire, Bernie, que murió, yo amaba a ese hombre, yo amo a Rafi y a muchos de ustedes, créanme, se lo digo, yo amo a Ricky, mami, por un ejemplo, a ti, a Tito Mancha, tú crees que lo amo más que a otros. A Tito Mancha. Es así, es verdad. Sí, lo amo más que a otros. Claro que sí. Es así. Pero entonces hicimos un pacto, Tito Mancha y yo hicimos un pacto de cuidarnos, de amarnos. Estoy explicando esto para que usted pueda entender que David y Jonatán, cuando David no era rey, pero siempre David fue rey. O sea, cuando digo esto, los que conocen la historia, pues el rey era Saúl y a quien le tocaba ser el rey era Jonatán, pero Jonatán reconoció que David era un bravo y dijo, este es el que va a ser el rey, es este, olvídate de eso. Y le dijo a David, yo no voy a pelear contigo, o sea, tú y yo voy a trabajar contigo, yo te voy a ayudar en todo lo que pueda, cuenta conmigo. O sea, tú tienes amigos así, tener un amigo así es oro, yo no tengo muchos, pero tengo. Y David y Jonatán se amaban así, y ellos hicieron ese pacto de amor. Pues un día, pasaron los años, pasaron muchos años, quizás 15 o 20 años habían pasado. David era el rey. Y un día dijo,
¿Habrá alguien de la casa de Saúl de quien yo pueda tener misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él le dijo, tu siervo. Pero me imagino que estaba medio paniqueado, porque la casa, generalmente un rey destroza todo lo que había antes, que es lo que hacen los PNP y los populares. No se meta ahí. Destroza todo lo que era antes, votan a todo el mundo, tú sabes. Entonces, si están los PNP y tú dices que eres popular, tú sabes que vas para afuera. Pues así estaba Siba. Yo soy tu siervo. Y el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán. Para mí que él debió dejarlo hasta ahí. Pero siguió, porque hay algunos buscones que todo lo que hacen. Este también es un Mefiboset. O sea, lo que despilfarra es vergüenza. Hay un hijo de Jonatán lisiado de pies. Entonces el rey le preguntó, ¿pero dónde está? Y Siba respondió el rey, está hecho. Está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. El rey envió y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Esto es bello. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. O sea, este hombre por derecho legal era para ser rey. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Esto tiene que ser una escena, a lo que le gusta eso, terrible, porque el tipo viene al rey, pero el tipo es lisiado. Ahora, ¿cómo un lisiado llega al rey? Vete, Tito Mancha. No, pero tú eres un lisiado flojo. Tú un lisiado que camina. Mira, el tipo no camina. Tito. Pero oye, él oye. No camina, pero escucha. Ahí, el tipo no camina. Ahora, ven. No, pero estás usando las piernas. No, no usa las piernas. Ahí vamos. Ahora. Tito, un favor, párate, vente acá. Vente acá. Pues la pastora no te ve. Vente acá. Si te puedes parar ahora. Mira, sube acá. Vamos a suponer que yo soy el rey. Ahora voy a llegar peor más tarde todavía. Ahora yo soy rey y tú eres Mefiboset. Dice ahí que tú venías, se postró sobre su rostro. E hizo, ven hacia donde mí, póstrate. Así te quiere el enemigo. Así te quiere el enemigo. Que tú sigas cargando tu vergüenza. Que sigas arrastrando. Así es que te quiere tu enemigo. Así es que nos quiere el enemigo. David dijo, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Tu siervo. Mire, Manchón, párate como pueda, porque en verdad, esta cintura no la voy a arriesgar a levantarte de ahí. Se acabó la actuación. Levántate, mata y come. Gracias, Ancha. Le dijo David, oiga esto. Le dijo, no tengas temor. ¿Qué le quitó? La vergüenza. El temor es la consecuencia. No tengas temor. Porque yo, a la verdad, haré misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierra de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¡Woo-hoo! ¡Wow!
Ahora, déjame un poquito más. ¿Oyó eso tan tremendo? Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo, Mefiboset? Dile que está a tu lado, no soy Mefiboset. No soy Mefiboset. No soy Mefiboset. No soy Mefiboset. No lo soy. No lo soy. No lo soy. No difundo vergüenza. No difundo vergüenza. No difundo vergüenza. Yo no difundo vergüenza sobre mí ni sobre nadie. Sobre nadie. Porque veo el potencial que debes tener siendo el hijo de quien eres. ¿Ve? Y que si un día somos liberados de 20 cosas, no solo de vergüenza, hay otras cosas, pero hoy por lo menos vamos a quebrantar la vergüenza de alguna manera en nuestro corazón. Porque usted es un hijo de Dios. Este hombre era un nieto de un rey, hijo de un rey. Pero andaba arrastrándose, no solo porque, y esto es otra cosa que nosotros lo hemos dicho siempre aquí, nosotros somos guarda de nuestro hermano. Nosotros no podemos dejar caer a los pequeños, no los podemos dejar caer. Y a este hombre lo dejó caer la sirvienta, porque cuando David tomó el trono, se paniqueó medio mundo. Se paniqueó medio mundo y la sirvienta corriendo lo dejó caer. No podemos dejar caer los pequeños, porque vamos a tener lisiados cuando grandes. Cuidado, Mefiboset. Cuidado, Mefiboset. Cuidado, Mefiboset. Con difundir vergüenza a la gente por prejuicio. El Señor le dijo a Pedro, tú no llames inmundo lo que yo he santificado. Pero gracias al pacto, tú y yo no somos Mefiboset. ¿Gracias a cuál pacto? O sea, ¿qué pacto sacó a Mefiboset de un siervo y lo llevó de siervo? Mire, no sea siervo de Dios en la iglesia. Sea hijo de Dios. Sea hijo de Dios. No sea siervo de Dios, sea un hijo de Dios. Diga conmigo, esta es mi casa. No, pero hágamelo creer. Házmelo creer. Házmelo creer. Házmelo creer. Házmelo creer. Házmelo creer. Esta es mi casa. Esta es mi casa. Esta es mi casa. Yo tengo miedo a veces decirle a la gente, siéntete como en tu casa. El miedo que tengo, sí, esta es la casa del Señor. O sea, porque hay gente que en su casa lo que tiene es un reguero. Y aquí no es como tu casa entonces. Pero siéntete como, me estoy explicando bien. Pero si tú amaras tu casa, no tienes que decirte nada. Porque ya tú no eres un niño. O sea, a los niños hay que decirle, lávate la boca. Y hay que lavarle las partes. Pero ya tú no eres un niño. Sí, siéntete como en tu casa, sabiendo que es la casa de Dios. Pero siéntete como un hijo en la casa de Dios, no como un siervo. Aquí usted no tiene que hacer nada. Usted no tiene que hacer nada aquí. Pero como es tu casa, es difícil que tú veas eso virado y no lo arregle. Porque es tu casa. Como es tu casa, es difícil que tú toques bongo y veas el bongo vacío y no te sientes. Pero si te sientes como un siervo, no es lo mismo cuando un hijo, mire, la honra de los hijos a los padres es cuando los hijos prosiguen las empresas de los padres. Pero usted sabe que las empresas de los padres mueren al morir el padre. Los hijos desatienden la empresa porque nunca, nunca recibieron la revelación que la empresa era de ellos. Ahora, mire este pacto y mire esta tipología. Wilkin, te voy a usar, perdóname, te sentaste ahí.
¿Ven? ¿Ven? Voy a usar esta tipología. David y Jonatán. David y Jonatán hacen un pacto. No la van a fallar. Son tipos de Jesús y Dios. Jesús y Dios hacen un pacto. ¿Podrá fallar Dios su pacto? Nunca Dios va a fallar del pacto que ha hecho contigo. El que lo va a fallar es ¿quién? Tú, yo. Pero en este pacto es Jesús. ¿Podrá Jesús fallar el pacto? No lo va a fallar. Jesús no va a fallar el pacto. Dios y Jesús hacen un pacto. Gracias a Dios. Dios y Jesús hacen un pacto para que el beneficio te llegue a ti. El pacto no podía ser de Dios y un hombre. Tenía que ser de Dios y un hombre, pero tenía que ser de Dios y un hombre. Pero si el hombre falla el pacto, el beneficio no llega a los hijos. Entonces Dios hace un pacto con un hombre que es Jesús. Dios es tan bravo que decidió no meterle mano al diablo, porque Dios es Dios. Y el diablo es una criatura. Dios no creó al diablo. Dios creó un ángel que se convirtió en diablo. Pero Dios no le va a meter mano, no le metió mano. Mandó a una criatura a meterle mano. O se hizo criatura para meterle mano. Es bello. Pero Dios hace un pacto con Jesús para que el beneficio sí le llegue. Y en esa dicotomía, que es hermosa, Jesús se convierte en el representante tuyo. Si lo puedes ver ahí, entonces lo puedes ver representándote en la vergüenza. Él sufrió tu vergüenza. Si no es mi versículo favorito, es uno de ellos. Tengo muchos que son mis favoritos. Pero cuando el diablo viene como a hacer diabluras, porque no puedo hacer otra cosa, yo solamente recuerdo un versículo. El castigo de mi paz. El castigo de mi paz fue sobre él. Y cuando ocurren cosas en casa, con mis hijos, voy donde él. Y le digo, el pacto lo hiciste tú. Tú hiciste un pacto. Tú diste palabras sobre ellos. Tú hablaste de mis finanzas. Tú hablaste de mi paz. Tú viniste ungido para darle buenas noticias a los abatidos. Tú viniste a bregar con los quebrantados de corazón. Eso es lo único que yo quiero recordarme. Él pagó mi vergüenza. Él pagó mi vergüenza. Él pagó mi vergüenza. Entonces yo no tengo que sentir vergüenza por algo que ya yo confesé, me arrepentí y me aparté. No siento vergüenza por eso. Por eso alguien puede decirme, oye Ale, pero tú antes sí, sí. Y peor, y peor, y peor. Pero ¿sabe qué? Las cosas viejas pasaron. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Esa fue mi prédica en el retiro. Fue mi prédica sobre tu tiempo nuevo. Tu tiempo nuevo. Tu tiempo nuevo. El tiempo de vergüenza también fue un tiempo viejo. El tiempo de ignorancia fue un tiempo viejo también. Fue un tiempo viejo. Y tú y yo no podemos andar como Mefiboset, difundiendo vergüenza. Esto está malo. Esto está difícil. Mefiboset, cállate la boca. Cuando tú te pones a decir, tengo un lío en mi matrimonio, eso no es una confesión, eso es Mefiboset. La confesión tú se la haces a Dios. Lo demás es Mefiboset, es vergüenza. Ay, tengo un revolú con mis hijos, eso es vergüenza. Te avergüenzan los fracasos de tus hijos. Llévalos a la cruz.
Llévalos a la cruz. Llévalos a la cruz. Llévalos a la cruz. Entonces habla las promesas de Dios sobre ellos. Porque tú estás ungido para darle buenas a los abatidos. Y cuando te abates tú, tú mismo te dice a tu alma, ¿por qué te abates? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y eso lo haces tú. Cuando tú te presentas delante de Dios, nos sentiríamos todos indignos delante de Dios. Mire, si el perro de casa, cuando yo lo llamo, Fidel, él viene así. Yo le digo a alguien aquí, quiero hablar contigo. Oye, se me aflojó algo allá adentro, ¿verdad? En la nariz. Un moquito. Soy feliz con eso. Si yo le digo, Omar, tengo que hablar contigo después del culto. Aquel grito. Libérate de eso. Tú tienes un padre que te ama. Tú tienes un padre que te ama. Un padre que te ama. La Biblia dice que nosotros estamos escondidos en Cristo. Escondidos en Cristo. Entonces, cuando tú te presentas delante del Señor, a quien Él ve, es al resucitado. Lo ve victorioso. Cuando tú te presentas delante del Señor. El enemigo, por eso yo siempre te recordaré y me recordaré que ten cuentas cortas con Dios. Tan pronto, yo le decía a Lefty, que era un vecino de aquí, que trabajamos muchísimo con él y lo amábamos, lo amé muchísimo. Y un día, bajando por aquí, me encontró en la esquina y llorando me dijo, pastor, me escocoté. Tenía sangre en los brazos. Y yo le decía, vamos a reconciliarnos ahora mismo. Pero pastor, si me acabo de escocotar, sí, pues qué mejor momento para acabar de reconciliarte. ¿Qué vas a esperar ahora? ¿Meterte más droga? No, reconcíliate ahora mismo. Y arranca el dito. Olvídate de eso. No esperes mañana. Hazlo ahora. Límpiate rápido. Alguien pisa una ñoña de perro. Fíjese, como dije. Alguien pisa eso y sigue caminando con eso y espera a la casa a limpiarse. Y se monta el carro con ella. Ya, ¿verdad, pastor? Ya. Ok, voy a terminar con esto. Salmo 69. Porque lo que yo quiero que tú sepas es que tu vergüenza. Versículo 20, Yaira, y 21. Y termino. Pastora, ven que vas a orar. Yo salgo. Les amo. Wanda, ¿hay algo en el kiosco para mí? Pónmelo en la guagua. Oiga esto, qué bello. Pastora, ¿qué vamos a hacer con el marido tuyo? Que tiene un reguero en el cuerpo. No, tú eres sacerdote. Ahorita tú ibas a decir, no, tenemos misericordia. ¿Verdad? Pero es que precisamente podemos tener misericordia con toda la gente y con los de nosotros le vamos a meter la presión. Yo quiero que tú digas qué usted haría si su marido tiene un reguero en el cuarto. Le digo que lo limpie. No hay mucha misericordia. Ok. ¿Y qué vas a hacer con tu marido? Que las ex le están escribiendo por Facebook. Le saco los ojos. No,
No aplaudan eso. Oye, yo llevo hora y media predicando esto. Los sacerdotes, tú chequea la lepra. Chequea la lepra. Y antes de tomar un juicio, le da un tiempo a ver si cambia la cosa. Anyway. Acuérdese que usted es sacerdote. Está bien, gócese con eso, pero acuérdese que usted es sacerdote. Acuérdese de eso. Acuérdese de eso. Lea Mateo 27. No ahora, lo acabamos de leer. Reléalo. Crezca, hermano. Extiéndase. Dejar la vergüenza es un paso de crecimiento. Pero te va a quitar el temor de un montón de cosas. ¿Por qué yo puedo decir que se me salió un moquito aquí? Y ¿sabes por qué lo puedo decir? Primero, no siento vergüenza. No estoy ofendiendo a nadie. Estoy en la casa de mis hermanos. No soy un irreverente. ¿Sabes por qué yo no creo que sea un irreverente? Porque el lugar santísimo mío es cada loseta que yo piso. Yo voy ahora a Bellas Artes a ensayar con un grupo de profesionales, pero el lugar santísimo me lo llevo conmigo. Allí usted no me va a ver en un vacilón ni me va a encontrar en... Me va a ver alegre y me va a ver haciendo el trabajo, pero allí yo soy el sacerdote. ¿Tú sabes? Soy el sacerdote. Estoy allí para eso, para hacer luz, para hacer de bendición, para ser un instrumento de su paz. Y eso somos nosotros. No hay otra manera de cambiar el mundo. ¿Ves? La luz se hizo para alumbrar las tinieblas. Usted es luz. La sal se hizo para cambiarle el sabor, para preservar, para muchas cosas más. Usted es la sal de la tierra. A veces nosotros por miedo, a veces le decimos a nuestros hijos, no te quiero con fulano. Yo creía que yo era ese. Cuando era niño, yo le he dicho esto, ¿verdad? Yo creía que yo era ese. Pues yo oía a la mamá de mis amigos decir, no te quiero con ese. Y ese era yo. No había más nadie. ¿Ves? Pero qué cosa, cuando nuestros hijos son luz del mundo. Nuestros hijos son luz del mundo. ¿Sabes, Carlito? Cuando niño, en el coro de niños de San Juan, cuando celebraban Halloween, él decía, yo no celebro eso. Ese es el cumpleaños del diablo. Yo nunca le enseñé eso. Pero esa es la verdad. Pero ¿y quién se lo decía allí? ¿Pero quién llevaba la luz? ¿Quién despertaba a alguien? Hágale saber a la gente que no hay nada más rico, de verdad, más sabroso que ser santo. Ser santo es fabuloso. Y ser santo es estar separado, es no ser religioso. Y nosotros, en lugar de aprender a tener una relación con el Señor, que no significa tener permiso para pecar, no significa eso. Es que por amor no lo hago. Por amor no lo hago. Pero oiga estos versículos, con esto cierro. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. ¿Quién estará hablando aquí? Lo va a ver. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y mis consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además y él por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. A mí me impresiona cómo David tuvo una visión del Calvario y lo escribió aquí. Él pagó tu vergüenza. No difundas vergüenza, mucho menos sobre ti ni sobre los tuyos. Habla bien de tu marido. Habla bien de tu marido. Habla bien de tu esposa. Habla bien de tu país. Tú no eres Mefiboset. Este país está malo, pues te necesita. Te necesita. Entonces, si el país está malo y tú te vas, se va a poner peor. Nosotros hacemos falta en este país. ¿Eh?
Porque donde hace falta la luz es en las tinieblas. Pero nosotros hemos malinterpretado ese término. Hace falta eso. Donde hace falta la alegría es donde no la hay. Y eso es luz en las tinieblas. Y muchas veces desaprovechamos eso. Queremos aislarnos. Queremos separarnos. ¿Para qué? No. Nosotros tenemos una asignación de Dios. Nosotros no podemos ser tan egoístas de querer el bien solo para nosotros. Yo quiero que Dios quite mi vergüenza, pero es para llevar a otros a ser libres de eso. A mí Dios me sanó de depresión. Yo odio la depresión, odio eso. Si tú te deprimes, llámame en confianza. Llámame y hablamos. Y yo te voy a escuchar. Y vemos cómo Dios nos ayuda. Yo no la sé toda. Yo sé muy poco. Muy poco. Porque estoy tratando de conocer a un Dios que está vivo. Yo amo a Jesús. Jesús está vivo. Todavía me falta por conocer, porque a Él todavía le falta por hacer. Este es un tiempo tremendo. Pero solamente hoy yo quiero orar para que Dios desarraiga esa vergüenza que causa tristeza en tu vida. Que tú no te sientas avergonzado por nada. Por nada. Porque Él pagó por eso. Si te atreves a estar en pie, vamos a estar en pie. Vamos a orar por eso. Denle un aplauso al Señor. Celebre que es libre. Que celebre que es libre. 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 Que el Señor te ama. Mire, yo quería recordarle a los hombres en el retiro que el Señor los amaba. Que el Señor te ama. Que el Señor te ama. Que el Señor te ama. Que eres un hijo. Que eres un hijo. Que el Señor no te va a dar la espalda nunca. Nunca el Señor te va a dar la espalda. No lo va a hacer así. A ti te enseñaron que pórtate bien. Pórtate bien. Si no, papá Dios te va a castigar. Yo leí en este libro que el Dios que nosotros amamos es lento para la ira, grande en misericordia y se duele del castigo. Por no querer castigarte, teniéndote que castigar, porque Él es justo, te tiene que castigar porque es justo. Él tiene que castigar el pecado porque Él es justo. ¿Cómo un Dios puede ser justo y no castigar el pecado? Pues lo hizo. Y puso a alguien ahí. Y cuando lo puso ahí, desató toda su ira. ¿Sabes? Se hicieron tinieblas en la tierra. Dios le dio la espalda. Porque Dios y el pecado no mezclan. Él desató, se le acabó el coraje a Dios. Tú has tenido hermanos en tu casa que tu mayo, tu pai viene enojado y toma a uno de ustedes y les da una pela y no le da a nadie más. ¿Verdad? Que eso es así. Y les dio a uno cogió una pela. No, pero hay pais que son brutos. Y les da, aquí pagan justos por pecadores. Él vino y tomó a uno y le dio una pela y se le acabó el coraje a Dios. Entonces no tienes por qué vivir con una vergüenza cuando te presentes delante de Él, porque Él no anda con coraje. Ah, ¿tenemos un Dios blandengue? No, papi, para nada, para nada, para nada. Yo quiero tratarla a ella bien. Bueno, porque la amo. Que la amo. No porque ella me va a dejar. No, simplemente porque la amo. Eso es todo. No tengo. O sea, yo amo al Señor no porque le tenga miedo al infierno. El infierno. Yo no voy para ahí. Yo no voy para ahí. ¿Qué mal negocio es el divorcio, verdad?
Yo no me voy a divorciar. ¿Por qué tenerle miedo al divorcio? Si yo no me voy a divorciar. ¿Por qué tenerle miedo al infierno? Si yo no voy para ahí. Si pagaron por mi culpa. Yo soy de los redimidos del Señor. Soy de los redimidos del Señor. Yo no sé si alguien está apartado del Señor. Si alguien está apartado del Señor, reconcíliate con el Señor. Reconcíliate con el Señor. Y deja atrás toda esa vergüenza. Dios te vio. Dios te vio. Dios te vio. Y el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Háblalo con Él. Háblalo con Él. Y abre tu corazón al Señor. Pero yo voy a pedirte que en la casa del Señor seas un hijo del Señor. No seas un siervo del Señor. Sé un hijo del Señor. Y ven aquí como un hijo del Señor. No como esta es la casa de tu padre. ¿Eh? Es la casa de tu padre. Y a la casa de mi padre yo voy. Yo voy a casa de mi mamá y yo no pido permiso para abrir la nevera. Y tampoco pido permiso para pintarle la casa. No pido permiso para... Pues, aquí es la casa de mi mamá. Esta es la casa de tu padre. Y aquí te aman. Y los hermanos que hay en este lugar, también te aman. Amén. Ora, pastora. Dios me los bendiga. Gloria a Dios. Te amo, mi amor. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, venimos delante de tu presencia dándote gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra que trajiste en labios de nuestro pastor. Gracias, Señor, por cubrir nuestra vergüenza. Gracias por cubrir nuestra desnudez. Gracias por dar tu vida en la cruz del Calvario en rescate de cada uno de nosotros. Señor, que esta palabra cale profundo en nuestros corazones y de aquí no salgamos igual, Señor. Que aquí dejemos nuestra vergüenza, Señor. Esas cosas que día y noche nos acusan, que las utilice el enemigo para recordarnos nuestro pasado y querer hacer ineficaz la sangre que tú vertiste en la cruz del Calvario. Señor, tengo que reconocer que de modo que si estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si creo esta palabra, me voy a sentir perdonada, me voy a sentir perdonado. Señor, que cuando vengan estas acusaciones, yo pueda mirarte a ti, pueda mirar a la cruz y decir, eso fue antes. Nada me va a acusar de hoy en adelante, porque con la verdad y la misericordia que tú derramaste en la cruz del Calvario, yo fui libre. Gracias nuevamente, Señor, por esta palabra. Gracias por amarnos de tal manera que diste tu vida en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por hacernos más que vencedores. Ahora que nos disponemos a salir de este lugar, mas no de tu presencia, yo te pido que tu sangre esté de continuo en nuestras vidas, que tú envíes un escuadrón de ángeles que acampe alrededor de cada uno de nosotros, que podamos llegar bien y en paz hasta nuestros hogares, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Pueden saludarse.